David. Voy a hacer esta parábola, ¿vale? ¿Vale? Para dibujar una parábola, primero tienes que sacar la X del vértice. La casa. Que es menos B partido 2A. Ya está. ¿Vale? Entonces en este caso sería. Juan, sujeto. Menos B. Que sujeto, menos menos 2 partido 2 por 1. ¿Y este predicado tiene? Luego. Tiene un verbo. Puntos de corte. Puntos de corte con el eje Y. ¿Con qué? Con un palo. X igual a 0. Circunstancias de instrumento. ¿Cuándo? Si X vale 0, me queda igual a menos 8. Es un punto de corte, el 0 menos 8. Y con el eje X. Y igual a 0. Me queda una ecuación de segundo grado. Que yo soy muy listo y las soluciones son menos 2 y 4. Por tanto, los otros puntos de corte son menos 2, 0 y 4, 0. Y luego haces una tabla. Centrada en el vértice. Cuando digo centrada en el vértice, quiero decir que pones la X del vértice aquí, le resta 1, le suma 1 y así. Entonces aquí la tabla sería. Pones el 1 y alrededor, el 0, el 2, menos 1, el 3, menos 2, el 4 y vas calculando. Para 1 vale menos 9. Para 0 vale menos 8. Y para no calcular de más, David, es simétrica, así que 0 y 2 da lo mismo. Para 3. Y lo que le sigue es una. Y lo que le sigue no es. Menos 5. Si veis, 1 menos 0 está lo parecido. Y para esto da 0. ¿Vale? Y ya está, y la dibuja. ¿Ok? ¿Vosotros lo habéis dado, la interpolación de funciones cuadráticas o no?